La celebración del Bicentenario invita al recorrido histórico sobre el proyecto de construcción de la nación argentina, así también a una relectura de los hechos. En dicha construcción se ha prescindido de la presencia de identidades precolombinas existentes, se han negado identidades coloniales emergentes y soslayado la figura femenina. Sin embargo, surgen mujeres excepcionales, únicas o tan iguales a lo largo del continente, olvidadas o negadas por la historia, hoy recordadas porque fueron olvidadas. Evocando nuestro bicentenario de la gesta de la Revolución de Mayo, queremos conmemorar a un colectivo de mujeres que participó activamente de las luchas por la independencia, rompiendo con los cánones de la organización social de género de su época. A pesar del olvido al que se las condenó en nuestra historia oficial, contada en masculino y marcada solo por las acciones heroicas de algunos varones, ellas estuvieron allí, no como excepción, sino como motores de una línea de acción incluso más extrema que la de sus compañeros, sin por eso abandonar su rol de hijas, madres y esposas. La colaboración de mujeres campesinas e indígenas constituyeron elementos sustanciales en favor de la causa de la independencia, no solo proporcionando albergue y trabajando para mantener las cosechas durante la guerra, sino además proveyendo información de espionaje sobre los movimientos de las tropas realistas, conduciendo y participando en acciones de guerra, discutiendo estrategias y asumiendo consecuencias como la tortura y la muerte. De las historias que van saliendo a la luz sobre nuestras heroínas, se nutre una historiografía capaz de promover una nueva mirada sobre el pasado. Pero todavía faltan relatos que provoquen la posibilidad de imaginar las mujeres que nos precedieron. En la historia oficial que aprendimos, solo se ennoblece a los hombres blancos, de linaje, con monumentos en las plazas, nombres en las calles, escuelas y billetes. Esa historia hoy necesita conocer el valor de estas mujeres, resituándolas, trayéndolas desde el lugar marginal al que fueron confinadas en los relatos tradicionales hacia el centro de la escena, para reconocerlas y recordarlas, pero también y fundamentalmente para reconocernos, comprendernos y debatir qué rol tenemos hoy como mujeres en nuestras luchas actuales y cotidianas. Bueno, es importante la temática de las mujeres en el Bicentenario, de las mujeres en la constitución de nuestro Estado, en la constitución de nuestra patria, porque la verdad que luego de muchos años de olvido, luego de muchos años de frustración, es importante reescribir la historia desde esta óptica, ¿no? La verdad que en términos históricos y relativo a lo que, bueno, a la propuesta de pensar cuál es el rol de la mujer en estos últimos años y en este último tiempo histórico, en la larga duración, digamos, la verdad que es un desafío replantearlo, porque sin duda hay una concepción en la cual se ha pensado o se ha diluido en el tiempo de que la mujer no ha tenido protagonismo histórico, y hemos visto figuras o pequeños fragmentos de figuras de mujeres participando tanto en lo político, en lo social, y es importante poder visibilizar a quienes no tuvieron la posibilidad de ser visibilizadas. Por mucho tiempo, hasta los últimos tiempos de Latinoamérica, las últimas mujeres que nosotros tuvimos fueron presidentas. Entonces me parece que tomar esta idea del rol de la mujer es súper importante, y más que nada con esta idea de madre de la patria que proponen acá, de pensar a María del Valle. Y María Remedios del Valle Rosas es una mujer extraordinariamente importante en el marco de las guerras de la independencia, que es justo destacar, la historia oficial la ha dejado de lado durante mucho tiempo, cuando ha sido partícipe vital de todo el proceso de las luchas de la independencia.
Bueno, María Remedios del Valle es afro-argentina. En el sistema de castas de la etapa posterior al virreinato del Río de la Plata era considerada parda. La fecha de nacimiento no está muy clara, aparentemente en 1766 se ubicaría ese evento. Y ella participó desde un primer momento en las invasiones inglesas, teniendo un papel activo y fundamentalmente acompañando a todo el proceso independentista ya desde la primer campaña que organiza la Junta, ¿no? Con el gran papel que tuvo Mariano Moreno, y muchos historiadores después dijeron que eso estaba plasmado en el plan de operaciones, que después, bueno, fue cuestionado por algunos historiadores, pero que remarca, ¿no?, el aspecto continentalista de la expedición. Y ella acompaña a ese primer ejército del norte que está comandado por Francisco Ortiz de Ocampo y que va hacia el Alto Perú, que era el centro del poder realista, y en ese centro del poder realista es donde ella va a tener un papel absolutamente destacado, ¿no? Va a participar de toda esa primera expedición que va a tratar de llevar la Revolución de Buenos Aires a las provincias del norte, con todos los obstáculos que surgieron al principio, porque recordemos que esa primera campaña termina con el desastre de Huaqui, que es el combate en donde las fuerzas patriotas son derrotadas, y ella participa en el combate de Huaqui, el desastre de Huaqui, la victoria de Suipacha y el retroceso posterior que tiene, ¿no?, el ejército del norte, que ya viene maltrecho por todo lo que había pasado en esa incipiente revolución que se quería expandir a las demás provincias. Fue una mujer argentina, más conocida como la Parda María, dado su origen o su descendencia africana, que tuvo una importante participación en lo que fue la Revolución de Mayo y las guerras que se libraron por la independencia argentina, ¿sí? Ella participó en los ejércitos, acompañando a su esposo y a sus hijos, y muchas veces esa actuación se acrecentó con el tiempo, porque, como en el caso de María, no solo acompañaron, sino que actuaron como enfermeras, alentaron en todo momento a los soldados que regresaban de los frentes de batalla, hicieron de correo, y si tuvieron que empuñar las armas, lo hicieron. Tanto es así que le va a valer el reconocimiento del general Manuel Belgrano como capitana del ejército, ¿sí? También el reconocimiento por parte de sus compañeros soldados, que en el trato más familiar la llamaban la madre de la patria. Manuel Belgrano la tendrá como una mujer importantísima, porque ella va a participar como esta parte que recién mencionamos de la primera parte de la expedición, y la batalla de Tucumán y la batalla de Salta, ¿no? La batalla de Tucumán y la batalla de Salta, ella va a tener un papel extremadamente activo, colaborando con los heridos, actuando en el campo de batalla, y estas dos resonantes victorias también van a servir para que el ejército del norte se posicione, llevando la revolución a los confines del Alto Perú. Entonces ella va a ser extremadamente importante, porque tenemos que tener en cuenta que en este proceso de las dos batallas resonantes del general Belgrano, ¿no?, se produce el éxodo del pueblo jujeño. Y el éxodo del pueblo jujeño es un acto heroico, profundamente espiritual, si se quiere, porque era el objetivo del ejército patriota dejar todo absolutamente quemado, dejar todo a la deriva para que el ejército realista que venía en avanzada no se encuentre con nada. O sea, todas estas peripecias, todas estas cruzadas por la liberación de la patria del yugo español contaron con la participación de María Remedios del Valle, que justamente ahí es nombrada capitana del ejército, según recuerda Viamonte, que formó parte de la expedición, según recuerda Anchorena, que era secretario de Manuel Belgrano, y a partir de ese momento es tan importante que se la recuerda como una de las niñas de Ayuma, ¿no? Después de eso tenemos que recordar que el ejército patriota de Manuel Belgrano intentó ir por el Alto Perú a tomar el poder para tratar de concentrar toda la fuerza del ejército patriota, y sobreviene el desastre que fueron las batallas de Vilcapugio y Ayuma, donde aparentemente en Ayuma, por un error táctico, diría después el coronel Paz en sus memorias, a punto de ganar la victoria, Belgrano la pierde porque aparentemente hubo un suceso de confusión que se tocó a retirada, y eso determinó la derrota, que fue catastrófica porque la retirada fue letal. Ahí también participa María Remedios del Valle,
y después de eso hay un cambio en la estrategia política y militar de la Junta, de todos los gobiernos que después sucedieron a esos primeros hombres que estuvieron al frente de las decisiones políticas, y es relevado por el general San Martín en el plan continental de cruzar a Chile para ir por mar a Perú. Como muchas mujeres y como muchos hombres de la época, luego del proceso de independencia terminaron en el anonimato y muchos incluso en la absoluta miseria. ¿Qué pasa luego, no, con la capitana, con esta extraordinaria mujer y extraordinaria patriota? Mucho tiempo estuvo prácticamente intrascendente, pasó muchos años después de esto que no se la vio, que no se la recordó. Las peripecias del destino hicieron que Belgrano muera muy joven, el 20 de junio de 1820, que después el país se desgrane, ¿no?, en luchas intestinas. Y dicen que la capitana, la madre de la patria, como fue llamada, terminó en una situación lamentable pidiendo limosna en las principales iglesias de la ciudad de Buenos Aires, hasta que cuenta la leyenda que el general Viamonte la reconoce cuando él era diputado, ¿no?, por las ciudades, por los territorios de Ensenada y Barragán, más que nada, ¿no?, diputado por la provincia de Buenos Aires, allá por el año 1827, y la reconoce y le dice: usted es la capitana, ¿no?, la mujer que nos acompañó en la campaña del Alto Perú. Y ellos ahí recién se dan cuenta de que sí, ¿no? Dice que vendía pastelitos, que se dedicaba a pedir limosna, prácticamente vivía en un aspecto pordiosero. Y es donde empieza la reivindicación, envía un proyecto a la legislatura de Buenos Aires para que se le reconozca sus servicios prestados y se la nombre capitana del ejército. Tiene la oposición de los sectores recalcitrantes del gobierno, que muchas veces no sabían si verdaderamente eso era efectivos, y también, ¿no?, el Poder Ejecutivo decía que se lo trata en la legislatura, porque la legislatura era la única que estaba habilitada, ya que el erario público no podía sostener tremenda erogación. Así que luego de una serie de peripecias, María Remedios del Valle termina cobrando una pensión mísera que le permitía sobrevivir a duras penas, hasta que después de los tiempos políticos es el restaurador Juan Manuel de Rosas quien la incorpora a la plana activa del Estado Mayor y la reconoce, ¿no?, como verdaderamente capitana. Y en homenaje a eso, María Remedios del Valle toma el nombre y el apellido de Rosas. María Remedios del Valle Rosas. Y esa es una reivindicación que se hizo y que después, cuando ella termina falleciendo, se la reconoce como que baja del ejército. Y eso marcó el derrotero de esta mujer tremendamente patriota, solidaria con los compañeros de armas, que escribió su nombre silenciosamente, como el de tantas mujeres, como Juana Azurduy, como Machaca Güemes, que fueron parte activa de las campañas patriotas, pero que pasaron desapercibidas, ¿no? Recordemos que ella va al frente de batalla con su marido, con su hijo y con un hijo adoptivo, y los pierde a los tres. Entonces, eso es enfrentarse plenamente al absolutismo. Y en el caso de María, lo que se destaca es la valentía que tuvo, sí, cuenta la historia. Incluso estuvo 7 veces a punto de ser fusilada y logró escapar. Incluso en varias oportunidades fue herida de bala, llegando a estar en estado muy, muy grave. Y la participación de ella se debió no solamente acompañando en su momento a su esposo y sus hijos, sino que aún después de muertos estos, continuó con esa lucha que había emprendido. La verdad que también se intentó por varios años poder volver a poner en visibilidad la figura de María. Después de su muerte, mucho tiempo después, se pensó, digamos, hacerle honor, hacerle monumento, y quedó como un poco a la deriva eso. Perón también logró, hubo un intento en el gobierno de Perón de poder revalorizar esto desde el lugar de María, pero no, tampoco hubo algo que no se logró bien, no se definió, hasta que hace unos años, me parece, con Victoria Donda, y no me acuerdo qué otra diputada más, estaban de vuelta, digo, encaminándose a que la figura de María pueda aparecer como una gran prócer nuestra, porque como Belgrano, como otros militares que sostuvieron la independencia, que trabajaron duro para poder tener al pueblo libre y construir la nación y construir los estados
a como nosotros hoy lo vemos actualmente, me parece que tuvieron una relevancia importante y que aparezca también la figura de María en las escuelas, que aparezca la figura de María en otros espacios públicos, sería muy interesante porque revalorizaría no solo en nuestro país, sino en Latinoamérica, la figura femenina y la fuerte presencia de porque existieron, no es que no existieron, y eso sería lo lógico, ¿no? Poder visibilizar este tipo de cuestiones, ya que se dieron así y que sin duda sin ellas no se hubiera dado como se dio, digamos, ¿no? Si no hubiera tenido la presencia de la mujer en los espacios de guerra y de militar y de liberación, en ese tiempo seguramente no se hubiera logrado lo que se logró. Madre de la patria, por su entrega y por su honor, y el cañón de la y muchos también recuerdan que cuando se derrota al ejército patriota en la batalla de Ayuma, ella es tomada prisionera 9 días por la fuerza de Joaquín de la Pezuela, todos los absolutistas, y a pesar de que es azotada públicamente, ella logra escapar y sigue hasta el final de sus días colaborando con la causa patriota. Así que destacar los aspectos más importantes de esta mujer es su temple, su coraje, su convicción no desfallecer a pesar de que las circunstancias económicas, territoriales, de pérdida de territorios que había conquistado el ejército patriota, de angustias económicas, de fatalidades emocionales como implica la pérdida de seres queridos, nunca abjuró de sus convicciones y de su compromiso con la patria. Y es justo también mencionar que en vísperas del Bicentenario de la Patria hubo un proyecto en la Cámara de Diputados de la diputada Victoria Donda para hacer un homenaje y reconocer a esta mujer, María Remedios del Valle Rosas, como lo que fue una extraordinaria patriota, una extraordinaria servidora de la patria que merece rescatarse para las nuevas generaciones y reivindicar el lugar de la mujer como constructora de la patria unida y soberana para todos los pueblos de Latinoamérica. Era mujer, en la época en que ser mujer era una condena. Era negra, cuando ser negra significaba ser esclava. Era pobre, cuando ser pobre era la moneda más frecuente entre los que no tenían una sola moneda ni para comer. Fue soldado cuando ser soldado significaba dejar el cuerpo en el campo de batalla, aun cuando sobreviviera. Fue sepultada por el olvido cuando en el panteón de los héroes no entraban las mujeres, ni los negros, ni los pobres, ni los soldados. Y ella fue todo eso, y a pesar de todo, Belgrano la declaró la madre de la patria. Pero por lo visto, esta patria todavía no puede aceptar que su madre sea negra y pobre.